Camila Oviedo, quien es de Armenia. Vamos a ver para frente de la empresa que tiene aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Luis. Tenme la cámara. Si quieres, te puedes quitar el tapabocas. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como yo llevo el tapabocas, tú te lo puedes quitar, no te preocupes. Ok, ah, bueno. Y esta me la quiero compañera atrás, mira. Una chica. Ella está de cumpleaños. ¿Sí? Ay, súper. Sí. Qué grande. Yo me di de cumpleaños lo del paracaídas. Sí. Implantes, me dijiste que saltaste. Implantes, sí. Es muy rico saltar en paracaídas. Yo uy, le hice dos eso veces. Sí, es demasiado miedoso. Esa es una adrenalina ya de otro nivel, ¿cierto? Es otro nivel, o sea, sí. La sensación de vacío, uy, sí, no, sí, sí. Esa caída libre es una cosa. Mira qué lindo esto, Camila. Sí. Esto es una belleza. Vamos a hacer un girito aquí, mira, a ganar un poquito de altura. Cuando escuchas ese pito, es porque estamos subiendo. Es una indicación que yo tengo en el celular. Una aplicación. Ah, ¿es tu compañero? El que está despegando ahí es tu compañero. Sí, sí. Mira, para allá está a la derecha. ¿Esta sí lo ves? Sí, sí, mira, ahí está la trompa, es como un burrito, la trompa, las orejas y el cuello. Y vamos a continuar así hasta que no pasemos esta montaña. Ah, bueno, listo, yo le hago. De pronto un poquito a la izquierda, entonces haces esto, yo le cojo y ya, listo, arriba. Vamos un poquito a la derecha. Eso, ahí. Eso, mira que lo estás manejando tú, ¿sí viste? Que si se podía. Muy fácil. Mira qué chévere, mira ese derecho. A la derecha y recto. Eso. De pronto los movimientos no tan rápidos, ¿cierto? Okay. Vamos a hacer un movimiento así y soltamos así, no. Porque el parapente es muy sensible a todo eso, entonces los movimientos que no se sienten acá, ¿no?